cinco acuerdos entre el Consejo de Mayores Brorán de Térraba y el Gobierno de la República propiciaron el compromiso de detener las recuperaciones de tierras de hecho por parte de las personas indígenas en este sector de Buenos Aires de Punta Arenas y que tiene como fin evitar más enfrentamientos violentos en estos territorios. Veamos cuáles son los acuerdos a los que llegaron. El Gobierno de la República, a través del INDER, medirá las propiedades priorizadas en reunión del 4 de febrero y analizadas por el Consejo. Se acordó que el INDER continuara con la medición de fincas priorizadas y una vez que finalice la primera gira, se evaluarán los casos que no permitieron la debida medición para determinar su abordaje. El 16 de abril de este año, se evaluarán los resultados de las mediciones y se tomarán los acuerdos pertinentes en el marco de la Comisión Interinstitucional de Atención a las Medidas Cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El Consejo de Mayores Brorán acuerda hacer un alto a nuevas recuperaciones de tierras de hecho y darle vía administrativa a aquellas ya realizadas. Y se acordó que el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad Dinadeco visitará el territorio indígena de Térraba para analizar mecanismos de gobernanza interna. De esta manera, el Consejo acordó detener las acciones ejecutadas durante las últimas semanas para trabajar en conjunto con el gobierno y priorizar la ejecución del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas. Sí, se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar la presencia policial, por realizar un despliegue mucho más amplio de fuerza pública en todas las zonas que nos han venido generando algún tipo de conflicto. Y hemos dado acompañamiento también a la misión que ha lanzado el gobierno de la República para iniciar ese proceso de diálogo, de comunicación con ambas partes. Y ha sido pues, muy positivo. Hoy no hemos tenido ningún hecho de violencia. Lo que hemos tenido son reuniones de coordinación, de comunicación. Se ha mantenido la presencia, el patrullaje. Así que nuestro compromiso es ese, mantener la presencia policial el tiempo que sea necesario. Es un sacrificio importante en términos de recursos que estamos haciendo por las características de la zona, el esfuerzo logístico incluso que hay que hacer, pero nos vamos a mantener acá el tiempo que sea necesario y vamos a seguir dando acompañamiento a ese esfuerzo de comunicación que se está realizando también. Estuvimos con el Consejo de Mayores Brorán en el territorio indígena de Térraba, llegando a acuerdos concretos, buscando con ellos canalizar la recuperación de tierras que a derecho corresponde bajo las instancias legítimas, legales e institucionales, con el plan de tierras del INDER. Esto dice que van a cesar las recuperaciones de hecho, y es importante para nosotros resaltar este esfuerzo y este ejercicio de diálogo con ellos y con ellas, precisamente en el entendimiento de la situación. En este espacio de diálogo estuvieron presentes el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, el viceministro de Seguridad Pública, Randall Vega, el director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, Franklin Paniagua, y representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Se acordó priorizar las acciones administrativas que brinden seguridad jurídica durante la transición de tierras. Estos acuerdos se dan en el marco de los espacios de diálogo abiertos por el gobierno de nuestro país, con el fin de disminuir los actos de violencia y promover una justa transición de tierras en los territorios indígenas.